Hola Capri, Capricornio, te traigo tu lectura general para el mes de septiembre. Uy, mirá la carta que se cayó, ya arrancamos con esta energía de encuentros de almas gemelas. ¿Encuentros de almas gemelas? Bueno, no sé si almas gemelas, yo no soy tan fan de esa frase, ¿no? Pero esto de encuentro entre pares puede significar, como para que sea un poquito menos platónico el término. Fíjate que se ve dos personas, no se sabe si son hombres o son mujeres. Esta parece más una mujer y un hombre, ¿no? Pero en la antigüedad los hombres usaban pollera, no sé, era medio raro. Es un encuentro entre pares. Son personas que miden la misma altura, ¿me entendés? No es que hay alguien más grande que otro. No hay nadie que quiera pisotear cabezas en este encuentro, digamos, ¿no? Se ve... Este encuentro se ve alado por un león. Es un león alado. No sé si se ve. El león siempre simboliza la fuerza, el poder, la pasión, ¿no? Así que es un lindo mes. ¡Upa! Se cayó otra carta más. El as de copas. Uy, Capricornio. ¿En qué estaremos pensando, no? Muchas ganas de amar. A ver, vamos a ver qué trae septiembre para Capricornio. Recordá mirar tu ascendente, tu luna, para terminar de complementar, ¿sí? A ver, bueno. Septiembre. Bueno, en el trabajo esto hay energías de confusión, un poco de melancolía y... Hay posibilidades de una nueva contratación o una nueva contratación que haya salido medio mal, pero a la vez esto igual produce tranquilidad. Es medio raro, ¿eh? A ver, ¿qué pasa con esa energía de encuentro, che? Bueno, yo digo, Capricornio, que ha pasado una situación no muy buena. Mira, como carta guía salió el diablo. Ahí está. El diablo. El diablo es la carta de Capricornio, ¿sí? El diablo es una persona que tiene mucho poder. Es una persona que a la vez igual, digamos, a nivel dogmático es una persona que está en contra de los dogmas, ¿no? Es una persona que no tiene reglas, no tiene límites. Y a la vez es una persona que hasta puede ser manipuladora. Fíjate que loco, ¿no? Esto. Que vemos un encuentro entre dos personas pares, hay como una soguita ahí, que es como el símbolo del ADN, ¿no? De la genética que se mezcla. Y a la vez, el diablo, no sé si se ve, en el ombligo también tiene un símbolo similar, pero en este caso lo tiene abajo, ¿no? En el chakra sexual, digamos. Ahí está el tema del diablo, que es... Por eso se dice que se rige por las bajas pasiones. Y mira qué loco que en este encuentro todo fluye a nivel equitativo. Y en este caso, este encuentro que está acá está regido por otro ente superior diferente a este león alado, ¿no? Es re loco cómo las cartas pueden ser tan parecidas, como que si fuese que están los mismos personajes, pero en diferentes escenarios. Acá. Ojo con este encuentro porque el diablo puede ser tan bueno para el amor y la pasión y el trabajo como tan malo y tóxico. Así que vamos a ver qué pasa con ese diablo ahí, porque el diablo solo obviamente no nos va a decir nada, ¿no? Entonces, como te decía, tenemos en esta parte del trabajo el as de oros, la luna, la templanza. Bueno, el as de oros es un encuentro, una posibilidad que se toma. Esto es a nivel laboral, ¿no? Es una posibilidad que se toma, pero a la vez, fíjate cómo está esa luna ahí, menguando un poco la cuestión. Como si fuese, no sé, tuve una propuesta laboral, pero resulta que fue una cagada. Básicamente, es una cuestión que yo pensaba que iba a salir todo bien, pero al final... Resulta que hay asuntos turbios. Fíjate cómo en la luna, ¿no? También está esta energía de dos pares que se encuentran y un tercero en el medio siempre, ¿no? Siempre está esta energía de... Fíjate, es un perro, un lobo y un escorpión saliendo de las aguas turbias pantanosas, ¿no? Y la luna ahí arriba rigiéndolo. Entonces, tenemos Capricornio durante este mes...
diferentes energías que nos van a estar guiando. Tenemos por un lado que nos guía la pasión y las ganas de encontrar un par. Por otro lado están las bajas pasiones. Hay como un poco de manipulación. Y por otro lado, en el trabajo se ve esta energía de melancolía. Entonces, puede ser, ¿no?, que tengas muchas ganas de encontrarte con alguien, o que te estés viendo con alguien, te estás encontrando con alguien. Y de cierta manera esas emociones afectan a nivel laboral. De todas maneras, este encuentro, esta posibilidad que ha surgido a nivel laboral, no salió bien, o por ahí generó un poco de desestabilidad emocional, pero a la vez termina con la templanza el mes de septiembre. Así que cualquier cosita que pueda llegar a pasar, que tal vez, no sé, viste, te renuevan un contrato, pero a la vez ese contrato no es muy apetecible porque, bueno, no sé. Es como decir también, el As de Oros igual es una carta muy, muy, muy buena que, digamos, ablanda un poco las energías. Entonces es decir, bueno, estoy inestablemente mal en el trabajo, pero a la vez es la mejor oportunidad que puedo tener y esto me deja tranquila. La templanza en el trabajo, de nuevo están estas dos energías, ¿no? Estas dos copas que las trae como un ángel. Entonces, fíjate que la templanza también tiene una coronita ahí en el fondo. Así que hay una especie de retribución que a una la deja tranquila en el trabajo. Ten en cuenta, Capri, sobre todo ascendente Capricornio, que tenemos a Júpiter y a Saturno en nuestra casa 2, que es la casa de valoración y de cómo hacer dinero. Entonces, cualquier cosa que pase, todavía está Júpiter en la casa 2, que está expectando a que las finanzas económicas crezcan, literalmente, ¿sí? Así que eso, ojo con por ahí que también la luna en el trabajo puede ser que hay confusiones, que hay mensajes que son confusos, porque tenemos a Neptuno en la casa 3 y ahí está haciendo una posición con Marte en la casa 9 y 10, así que hay una cuestión de puja entre lo que quiero para mi casa y lo que el trabajo me da para obtenerlo. Ojo que puede haber charlas que son muy confusas, o propuestas, o se charla de proyectos que por ahí no son muy realistas. Entonces, bueno, atento con lo que se charla y ojo, porque estamos en cuestiones de agrandar el poder adquisitivo, así que hay que estar muy pillo con las propuestas que se hacen y demás. Pero es como si hubiese que, no está todo tan bien, pero a la vez hay tranquilidad. Para fin de septiembre hay tranquilidad a nivel laboral. Me detengo acá porque yo soy Capricornio y a mí un poco me interesa bastante. Pero bueno, después acá, en la mente. En la mente esto, ¿no? Yo veo mucho la dualidad. Ay, perdón, se mueve la cámara todo cuando toco la mesa. Sí, está esta energía de dualidad en todo el mes, Capri, ¿sí? 2 de bastos, sota de bastos, rey de oros. Mensajes. No sé si estás esperando el mensaje de una persona. Vos tenés en tu mente a alguien sólido, alguien de un signo de tierra. Aparece este rey de oros. Si sos Capricornio, hombre, obviamente acá sos vos, ¿no? Hay comunicación. Vos necesitas seguridad. Entonces, tal vez esto es lo que sucede, ¿no? Que por ahí el trabajo que tenés no es muy bueno, entonces eso no te da mucha seguridad. Pero bueno, estás esperando mensajes claves que te van a dar esta seguridad que buscás, y si no la estás buscando, es como que esto, como que te veo buscando diferentes opciones para ver cuándo va a llegar esta necesidad de seguridad económica. Y si sos hombre, puede ser que te estés mensajeando o que estés pensando en mujeres más jóvenes que vos. Mujeres jóvenes, tipo con energía sagitariana, de Aries, así, mujeres como fogosas, ¿entendés? Esa cuestión. O mensajes puede ser con gente así. Por ahí puede ser que ese tipo de gente más joven te pueda hacer subir un poco la autoestima también, ¿eh? Puede ser que haya ganas de encontrarse con gente que a uno le dé más seguridad. Digo esto porque estoy viendo que a nivel salud está el ermitaño, o sea, en el presente hay muchísimos arcanos mayores, así que es un mes donde pasan muchas cosas interesantes para Capricornio. Tengamos en cuenta que
Yo veo en el amor muchas ganas de sociabilizar, pero no sociabilizar, sino de formalizar. Realmente hay mucha necesidad de sentirse seguro con lo que uno está haciendo, ¿sí? También veo como una especie de mediación, como una especie de mediación. Es como, como si fuese que están atravesando un momento en el cual necesitan hacer algo, pues, más que nada si estás en pareja, ¿no? Se ve una mujer como que ha estado mal y ahora está empezando a ser más racional, más objetiva, más idealista, sin dejarse llevar tanto por las emociones. Y a la vez, del otro lado, veo un hombre que se siente solo y que está buscando también este equilibrio. Entonces acá creo que es un mes en el que hay que buscar un mediador. Si hay una separación, puede ser también esto de buscar a alguien que aconseje. Es muy bueno para la terapia en pareja, es un mes muy interesante. Digo esto porque está el Papa en el medio de estas dos personas que yo decía, ¿no? Yo lo veo así como, inclusive puede ser una renovación de votos, puede ser una renovación de pareja, hasta casamiento. Mira esto, el Mago, el Papa y el 10 de Oros en el amor. ¿Ves? Esto es alguien que toma la iniciativa. Y es también una relación dogmática. No te digo que es algo que vos decís, wow, qué loco, qué diversión que hay en esta pareja, ¿no? Pero se ve como más un inicio como más formal, más dogmático, más para cumplir con el bien común, más para cumplir con la familia, más como para dar el ejemplo de qué buena familia que somos. Como que se han recibido mensajes que favorecen a que la cuestión familiar se fortalezca positivamente. Mira, tenés el As de Oros en el trabajo, en el pasado, el 10 de Oros en el amor. Es un excelente mes. Tengamos en cuenta que también para los sagitarianos, para los capricornianos, ahora en el mes de septiembre, pasan muchos planetas por Virgo, que Virgo también es un planeta de tierra. Entonces hace como un trígono. Siempre septiembre es un muy buen mes para Capricornio. Y sobre todo, si Capricornio tenés una pareja de Virgo también, generalmente en septiembre esos trígonos hacen que las relaciones fluyan un poco más. Igual atentos con esto, con el problema de que por ahí hay muchos malos entendidos a nivel comunicación. ¿Sí? Eso puede suceder también. Pero bueno, me interesa mucho esto, el tema del Mago, ¿no? De decir, bueno, voy a dar vuelta a la realidad de esta relación, como sea. Me han aconsejado que sea de esta manera. Por ejemplo, hay, no sé, a veces no es ir a terapia de pareja, sino que puede ser, no sé, googlear en internet responsabilidad afectiva. ¿Qué es responsabilidad afectiva? Bueno, comunicarme mejor con el otro, comunicarle mis deseos desde un modo tranquilo, no demandante, por ejemplo. Eso favorece a que las relaciones mejoren. Por ejemplo, pequeños detalles, pequeños consejos que uno va recibiendo, que lo van guiando como para que la situación vaya mejorando, ¿no? Como una solidez. Para los que están solos, también, el Mago es una energía solitaria, es una energía de concentrarme más en mis modales, volver a ser una persona tranquila. Es como que el diablo, recordá que el diablo era la carta guía, que el diablo es una carta de bajas pasiones, de estar atado a sentimientos tóxicos, de celos, que nunca son buenos, jamás son buenos. Sí, son buenos por ahí para las relaciones sexuales, pero todo lo demás es como decir, ¿qué pasa acá? No me llena realmente. El diablo igual también es la carta de Capricornio. Capricornio sabe gobernar. Fíjate que la cabra gobierna sobre esta pareja, ¿sí? No veo esta energía de hacer un trabajo para manipular a la pareja, sino todo lo contrario. Tal vez hacer un trabajo de manipulación para que mejore en este caso, en este mes. Pero bueno, y si no, si hay mucha soledad, el Papa es también buscar consejos para empezar a ser más feliz con uno mismo. El amor también a veces pasa por, qué sé yo, si hay soledad, no sé, volver a hacer que los amigos sean la familia. Se ve mucha energía de juntarse con gente que tiene familia también. De hacer las cosas bien, tranquilo, mucho consejo. Pero también esto, el Mago es una persona
que hace magia directamente, ¿no? Literal, así. Y bueno, puede dar vuelta a las situaciones con las herramientas que tiene arriba de la mesa. Y a veces las herramientas que tiene arriba de la mesa son... es como decir, gente que tengo al alcance de la mano también, ¿no? Yo creo que acá hay un mediador que hace... Hay alguien que está en el medio realmente de la situación, ayudando a que la situación se equilibre. Fíjate que acá en la casa, sobre todo si estás en pareja, ¿no? Como que está sale el loco, la justicia y el carro. Hay mucha energía de moverse, hay mucha energía de ir a buscar, pero buscando el equilibrio, esto es lo loco. Es como decir, bueno, nos arriesgamos hacia irnos hacia tal lugar. El carro también son viajes. Puede ser viajes cortos, viajes largos. También es un auto, una moto. El loco, fíjate que está en un paisaje natural. Se está arriesgando a irse, a hacer cosas nuevas, distintas. Pero sin perder la cordura, porque está la justicia al lado. Entonces, bueno... es muy favorable este mes de septiembre para los viajes cortos, viajes largos, moverse, salir a caminar, hacer gimnasia, todas esas cosas. Soltarse el pelo, dejar de preocuparse tanto, ¿no? Es esto. El carro es energía de éxito. Es un excelente mes, Capricornio. Desde ya te lo digo, ¿eh? Sobre todo para fortalecer esos vínculos que estaban ahí medio flojitos. Sobre todo para eso. No veo energía de arrancar de nuevo, sino que veo que los nuevos inicios ya se han hecho, ¿sí? No es un mes para arrancar cosas nuevas. Aparte, astrológicamente ya lo vienen diciendo por varios lugares. No es un mes para arrancar cosas nuevas, sino que tal vez es para fortalecer o mejorar los vínculos que ya están. La luna, bueno, mira, esto que te decía, ¿no? En el pasado tenías esto. Como... No sé, familia, inicio, locura. Es como esto, ¿qué hacemos para que este núcleo, sobre todo si esta familia... Veo mucho esta energía de estar en familia. A mí no me representa, porque yo no tengo familia propia, digamos, pero sí veo estas ganas de... Para algunos capricornianos, obviamente, por eso digo, hay capricornianos que les puede llegar y hay capricornianos que no. Pero esta energía, ¿no? De mucho inicio. Inicio de familia, renovación, como que renovando el vínculo familiar, sobre todo si convivís con alguien, hay nuevos inicios. Decís, bueno, con lo que tengo acá al alcance de mi mano, hago algo. Y hay esta energía del loco de decir, bueno, nos soltamos el pelo, total, nos arriesgamos y total a nadie le importa. Es como ir, ¿no? Es arrancar. También puede ser que haya, aunque pasó que hubo una charla media tajante, media fuerte, que hizo darse cuenta de muchas cosas y de decir, uy, estaba reatado a esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué boluda? No, sí puedo ir y venir, ¿total o no? No me necesitan tanto, puedo ir y venir, ¿qué pasa? Bueno, estás loco ahí arriba, pero esto es más energía de principios de septiembre, ¿no? Septiembre... Esto de nuevo, ¿no? Bueno, listo, ya me renové, ya pensé, ya discutí, ya fui, vení, intenté acordar. Y ahora es esto. Pero esta energía se tranquiliza, ¿no? Es como... Estamos viendo cómo hacer para lograr el equilibrio. Ojo, igual si hay separaciones, ¿eh? Pues se ven como esa energía media de litigio. Pero me parece que es muy favorable y positivo. En lo único que no estamos muy bien, Capri, es en el tema de las amistades. Capaz te peleaste mucho con alguien, ¿viste? O por ahí, no sé. Estabas reflejando lucecitas de colores con muchas amistades. Y bueno, la reina de espadas también puede ser que aparezca una amiga, mujer, que sea objetiva. Puede ser que una amiga que sea muy objetiva te dé un consejo que vos decís, ay, ¿cómo lo estaba viendo? ¿Me entendés? Yo estaba re sufriendo. O yo estaba re poniéndole lágrimas, corazón, pasión a todo esto. Y al final, mirá, salen cosas a la luz, ¿eh? Puede ser que una amiga muy sabia dé un consejo que te diga, epa, al final me parece que estaba llevando demasiado peso que no me correspondía. Puede ser también, ¿no? También esta energía de vínculos, por ahí, si estás muy rodeado de mucha gente que tiene mucha familia y vos te sentís sola, te da que eso es medio un peso también, ¿no? Veo esto como de decir, bueno, buscamos la manera de lidiar con lo que tenemos, pero que no se haga tan pesado. ¿Cómo hacemos para hacernos tan pesado? Bueno, algunas cosas que pesan hay que soltarlas un poquito. Pero
Dejo el diario ahí porque el diario se cayó. Pero me faltó mirarte el fin de septiembre. Se me está haciendo un poquito larga la tirada, pero me parece que está bueno porque hay mucho para contar. Esto, ¿no? De fines de septiembre. El oro. Como te digo, ¿no? En el mes de Virgo, a Capricornio lo favorecen en varios aspectos económicos, digamos, ¿no? Puede que se logre esta estabilidad que se está buscando, pero a la vez siempre enfocándose en cómo... A ver, Capricornio, si sos mujer, estás lidiando con un hombre que tiene mucha vibración de energía de tierra, Virgo, Tauro, otro capricorniano, o algún que tenga ascendente, que tenga fuertemente algún signo de tierra, se te hace que esto ya está re pesado, ¿no? Es como... Se intentó tranquilizarse, encontrar la calma, se hizo muy pesado. Pero a la vez hay un resultado, ¿no? Hay un resultado... Yo veo éxito, realmente. Veo un éxito que por ahí uno no se está dando cuenta que lo tiene. Y termina el mes con el carro, que el carro es el triunfo. Es el triunfo, es tomar las riendas de tu vida. Yo creo que Capricornio, cuando toma las riendas de su vida, por ejemplo, a mí a veces me pasa que sueño mucho que ando en moto, ¿no? Ese sueño simboliza controlar la propia vida, manejar el propio destino. Manejar el propio destino, tomar las propias decisiones, sin tener en cuenta... No se puede esperar siempre que decida el otro, ¿no? El carro es esto. Es decir, bueno, hay algo que es pesado, de todas maneras... Voy a encontrar la manera de lograr lo que yo quiero, y si no, voy a haber que tomar otro camino. El carro sirve para eso también, para manejar el propio destino. Fines de septiembre, o puede ser manejar el propio destino, de salir a dar una vuelta, tomar algo por ahí, solo, liberarse, andar en moto, en bicicleta, salir, ir y venir, en viajecito, lo que sea. Pero es esto el carro, ¿no? Es decir, bueno, si estoy aburrido, me permito salir a dar una vuelta. Esas cositas básicas que hacen a la felicidad cotidiana, digamos. El carro está en la energía de la casa. Así que está bueno salir e ir, dar vueltas. Bueno, y esto que estaba diciendo acá... Ojo, puede haber sueños reveladores también, ¿eh? Porque el Papa es un medium. Así que atento con los sueños reveladores. Mucha energía de querer formar familia, no sé. Sólido. O por lo menos un vínculo sólido, ¿no? El diario. El diario es esto que te decía de estudiar las posibilidades. El diario también tiene secretos. Es como un diario íntimo. Puede ser un diario íntimo. O puede ser... Sí, es algo que está ahí escribiéndose sin que nadie lo sepa, ¿no? Esta energía de persona solitaria que sale acá al ermitaño a nivel salud... Yo veo como que se sigue sintiendo un poco ese lado de soledad. Pero a la vez hay muchas ganas de encontrarse. Encontrarse para negociar, para conciliar. Y ojo, con las bajas pasiones también. El diario. La dama. La dama. Epa. Yo, mira. Me quedé pensando porque mira. Yo siempre miro acá un poquito las cartitas que tienen atrás. Un hombre. Inicio, niños, la cigüeña. Capri, yo no sé si acá hay alguien que quiere formar una familia. Parece ser como si fuese que el hombre quiere formar una familia o volver a tener un hijo. Esas cosas, ojo, atento con eso. No quiero ahondar más en el tema. El diario, la dama y el sol es vos, Capri, mujer, tenés secretos guardados y estás con esto o estudiando la manera o logrando esta felicidad que estás queriendo. Ten en cuenta, acordate que septiembre siempre es un mes que hay muy buenos aspectos planetarios. Ojo igual con las malas confusiones. El diario son cositas que están guardadas. Ojo con eso. Así que Capri, bueno, como te decía esto, ¿no? De por ahí a veces esta energía de mediar, de conciliar, ¿no? Es como decir, bueno, no sé si es el mejor mes para estar discutiendo. Algunas cosas que quiero decir, tal vez no las voy a decir. Y creo que esta es la manera de llegar a la felicidad máxima durante este mes. Inclusive, no confrontar, sino como te decía, buscar un mediador o una mediadora. Alguien que pueda interpretar... estas dos partes, digamos, ¿no?
ve un resultado totalmente positivo. A veces uno piensa que no tiene lo que quiere y en realidad a veces está al alcance de la vista. Ojo con el tema de los secretos. Yo creo que es un buen mes para no cargar con más pesos ni discusiones, sinceramente. Enfocarse en la propia felicidad, sobre todo si sos mujer. Y si sos hombre, hay una mujer que empieza a vibrar con mucha más felicidad, con mucho más brillo, retomando de nuevo ese brillo y ese equilibrio, sobre todo. Ojo con los celos, ojo con los celos, ojo con las bajas pasiones y con las traiciones, ¿no? También en lo peor que se ve afectado es en los vínculos y en las amistades. Todo lo demás, tal vez en la salud hay un poco de sentimiento de soledad, pero bueno, a veces es necesario reflexionar, pensar. Las relaciones amorosas a veces se ponen frías, pero eso no significa que se hayan cortado también, ¿no? Puede ser que sea un periodo de introspección para ambos, para poner paños fríos, para pensar con los pies en la tierra, en el sentido del amor, más que nada por esto que decía, ¿no? De la reina de espadas, el sacerdote, el ermitaño, son todas energías de gente fría y mental. Pero sale el sol, Capri, sale el sol. Así que bueno, nada, eso es todo. Espero que te haya gustado. Se me hizo un poco largo, pero bueno, me interesaba comentar todo esto. Y bueno, nos vemos en la próxima, Capri. Espero que te haya gustado.